Pues ya hemos cosido lo que es el contorno de bolso, ¿verdad? Tanto la pieza. El hueco al abajo. Sus ojitas, sus ojitos. Colocamos las orejitas volteadas. Hacemos las orejitas después si ustedes quieren. Luego, fíjense, vamos a colocarle lo que son, lo que es la riata. La riata es lo que nos permite ganar el bolso, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo. Fíjense, lo tenemos acá, miren, por las pulgadas que tenemos, ¿verdad? De nuestro diseño. Y nosotros, a una pulgada, aquí, miren, a una pulgada, vamos a colocar. La riata, tanto derecho colocamos hacia la parte aquí al ancho donde yo mi bolso. Aquí vamos a ir colocando, ¿verdad? Las riatas, vamos a prensarlo, dejamos una pulgada de punta a punta, tanto para la parte delantera como la parte trasera. Lo vamos a dejar un ladito aquí, ¿verdad? Nuestro diseño, y vamos a coser la tela de forro. La tela de forro puede ser de cualquier color. Vamos a coser de contorno, pero vamos a dejar un espacio abierto. Eso nos va a permitir luego voltear el bolso por ahí, ¿sí? Pues vamos a coser. Hemos dejado espacio 5C. ¿Ok? Entonces, bueno, ya teniendo ya el forro listo, vamos a producir el bolso sobre el forro. Vamos a hacer al beso, así tal cual como está. Lo vamos por acá. Ya están previamente pensaditas la riata, o sea, las asas del bolso. Fíjense que acomodamos bien. Él queda perfecto y vamos a hacer coincidir. Medio de la unión. ¿Ok? Con la costura del forro. Fíjense, aquí está la unión de la pieza anterior y posterior. Y aquí está el forro. Aquí vamos a colocar un alfiler. Luego lo vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Aquí tenemos los cilindritos de costura. Vamos a limpiar. La unión de los con la costura de la unión de la pieza de forro. ¿Ok? Colocamos un alfiler. Eso para que nos quede repartido equitativamente lo que es la parte de forro. Vamos a coser en el contorno de la parte superior. ¿Sí? Gracias.
tengo este lado que dejé abierto, ¿se acuerdan? Ese lo dejamos abierto, ¿por qué? Porque por aquí vamos a sacar el bolso. Nos queda el bolso hacia arriba y el forro. Vamos a quitar estos alfileres porque ya tenemos prensadita con la unión. Al nosotros colocar unir el forro con las piezas, ya quedan cosiditas las riatas. Antes de voltear, ¿verdad? Vamos a tomar, fíjense, la abertura que habíamos dejado, ¿verdad? La pensamos, la vamos acomodando con los deditos y vamos a hacerle una costura bien, bien en la puntita. Vamos llevándola que queden a la par. Por eso es bueno hacerlo en lo que es la parte recta, ¿verdad? La que tiene menos curva para que ella salga bien. Rematamos, sacamos la pieza, un cosita de coser para voltear el bolso. Ahora vamos, abrimos y vamos a introducir el forro en la parte anterior de la pieza. El frontito lo llevamos a la par que quede bien acomodado, que nos sobró una. Y ahora vamos a pisar en el contorno. Entonces, lo vamos a llevar a la mar a coser en todo el contorno para el tratamiento del forro. Ya están terminando. Vamos acomodando, ¿verdad? Vaya lechito. Con la aguja abajo para que podamos mover y que después no se vea que hay un movimiento extraño ahí. Lechito. Bien, tanto el forro, el bolso, las riatas que hemos colocado. Fíjense, acá tenemos nuestro bolsito. Nosotros podemos hacer el bolso y nosotros lo podemos convertir en niña. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cuadrito de tela, un rectángulo de tela, que lo podemos trabajar de 4 pulgadas o 5, ¿okay? Y vamos a doblarlo. Miren, fíjense, agarramos y doblamos sobreponiendo una de las piezas, ¿ven? Aquí sobreponemos una de las piezas y vamos a coser derecho como izquierdo, derecho izquierdo, un cuadrito de 4 por 5 pulgadas y vamos a voltear por ese espacio donde sobrepusimos, solapamos las telas, ¿verdad? Colocamos una encima de la otra, ¿ven? Sale como un rectangulito este cosido. Bueno, a este rectangulito lo vamos a doblar por la mitad, ¿verdad? Le vamos a hacer con las mismas uñas, podemos utilizarlos para saber cuál es el medio y vamos a coser. Sacamos la aguja y arruchamos. Dice que ya la vez queda formada, damos unas vueltitas con el hilo y vamos a rematar. Con otro retacito de tela vamos a hacer una especie de listón.
O si ustedes tienen una cinta bonita que también podemos colocarlo y lo vamos a colocar sobre la orejita, sobre una de las orejitas de nuestro perro, ¿okay? Y se me quedó un racito del negro. Voy a cortar como una especie de listón y para que no se me deshile, ¿verdad? Voy a doblar, fíjense, como que si estuviera haciendo un sesgo, doblo y doblo. Y esta piecita que tengo acá, la voy a colocar acá en el medio, ¿ven? Acá y acá. Mira. Eso me permite pues delimitar bien el lacito. Aquí voy a coser. Y el exceso, ¿verdad? De el listón que hemos colocado perfectamente. Ustedes pueden hacer un lacito, dos lacitos, como ustedes consideren. Aquí está, fíjense, lo tenemos. Y lo vamos a colocar, ¿verdad? Con una costurita en ambos lados. Entonces ya tenemos, en este caso vamos a colocar un lacito. Para que ustedes vean cómo queda el acomodamiento. ¿Ven? Fíjense, ya de manera muy sencilla, fíjense que terminamos nuestro bolso de lo más precioso. Es algo muy sencillo que ustedes pueden ir trabajando, hacer de diferentes modelos, de diferentes tamaños, de modo que les sirvan para un cotillón, para las niñas, que quedan espectaculares. Vamos a hacer un repasito así rapidito de lo que fue el bolso. Utilizamos un patrón, ¿verdad? De manera general de 13 pulgadas, ¿verdad? Lo que sería el largo por 14 de ancho, más un listón de 9,5. Fíjense que de 14 reduce a 9,5, es una gota lo que utilizamos. Luego esta pieza nosotros la dividimos en tres partes, que sería la parte inferior, acá, ¿verdad? 7 pulgadas. Y 6 pulgadas acá. Hemos dividido esta pieza acá 7 por 6. ¿Ok? Acá la tenemos. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta parte acá donde va doble, ¿verdad? Porque la pieza va completa y es la que determina esta parte de acá. Mira, vámonos viendo, ¿ves? Tenemos la mitad donde va la nariz, derecho e izquierdo, sus orejitas que hemos utilizado, ¿verdad? Este patrón donde mide 8,5 por 4 de ancho y con un pequeño ángulo en las puntas. Este ángulo nos permite que las orejitas queden hacia los lados, ¿no? Que serían rectas, no le da movimiento al trabajo. Entonces tenemos derecha, volteamos, izquierda. Un listón que nos complementa 9,5 por 2 pulgadas. Trabajamos. Fue muy sencillo manejarlo, ¿verdad? Recuerden que en nuestro paso siempre trabajamos líneas rectas. Unimos superior derecho con superior izquierdo. Luego que lo tenemos unidito, planchamos el de abajo. ¿Okay? Luego que esta parte de abajo vamos a colocar el listón de arriba. Cuando estamos colocando el listón de arriba, le colocamos las orejas para que entre la unión de la parte superior derecho y izquierdo queden de una vez unidas las orejitas. A la pieza le colocamos felpa o le colocamos fieltro, le colocamos guata, el género que ustedes quieran para colgar. Y vamos a colocar con puntada escondida la nariz. Colocamos la nariz, hacemos la comisura de los labios. Fíjense que utilizamos con una reglita en la misma línea que lleva la unión de las dos. Utilizamos la reglita. Para esto le hemos dado la comisura 2 pulgadas y abrimos para sacar los labios de la misma. Colocamos botones para los ojitos y ya tenemos la parte del frente. Luego vamos con la parte posterior. En la parte posterior es la pieza completa, el patrón, ¿verdad? Que teníamos con el listón de la parte que tenemos acá. Fíjense. ¿Ok?
este listón ya acomodadito, igualito, que colocamos fieltro y unimos las dos piezas, ¿verdad? Tanto derecho como revés, como delantero como trasero, lo unimos en todo su contorno para que quede bien distribuido. Luego que lo tenemos así, vamos a colocar el forro. El forro es esta pieza que tenemos aquí adentro. Colocamos el forro, dejamos un ladito abierto, introdujimos eso dentro del forro de cosas por lo que es la boca de bolsa. Pisamos la costura, cerramos el forro, llevamos adentro y ya tenemos listo nuestro bolsito. Le podemos, ¿verdad?, hacer de los colores que ustedes quieran. Y para ella, para hacerla más de niña, se pueden colocar lacitos en ambos lados, lacitos en un solo lado, como ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, este fue el taller de hoy, un taller muy sencillo. Invitamos a que nos sigan, ¿verdad?, por WhatsApp, por el teléfono, más 4414-711-48. Por Facebook, y me pueden ubicar al baúl de Mamanana. Gracias a WQ Internacional, que nos permite dictar estos talleres online de manera gratuita y que siempre están innovando en diferentes